Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Qué bueno verlos una vez más en esta nueva sesión. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar entonces y a desarrollar pues el tema correspondiente para este día. Formato condicional, solo. Vamos a ver acá. Bien, solo estaba revisando ahí algunos mensajitos de plataforma para que lo tengan presente siempre, ¿verdad? Que es, vayan, pueden ir avanzando a su ritmo, ¿verdad? No hay problema, ya que, pues al final es una de las cosas que también les están revisando constantemente, que ustedes vayan avanzando en los laboratorios de la plataforma. Por supuesto, estar conectado siempre a la clase, ¿verdad? Todos los días, que es otro de los requisitos. Muy bien, el formato condicional. Ya hemos hablado de formatos y hemos entendido que formato a una celda, pues ya sea que se le aplique un formato de apariencia como colores, como cambios en el texto, como valores numéricos, ¿verdad? Ya entendemos que eso es el formato. Cuando se habla de formato, nos referimos precisamente a apariencias siempre, sean estas de cualquier manera que hemos visto. Ahora se agrega siempre el formato condicional. Ahora pues la celda se va a comportar de acuerdo a una condición, que siempre es de formato. El formato condicional entonces nos ayuda para que los patrones y tendencias en los datos sean más visibles. Para usarlo, cree reglas que determinen el formato de las celdas en función de sus valores, como los siguientes datos que a continuación vamos a ver, por ejemplo, de temperatura mensual con colores de celda vinculados a valores de celda. Este es un ejemplo de aplicación de formato condicional. Una tabla de ciudades con temperaturas en diferentes meses, con una variedad de colores, y que esos colores están aplicados de acuerdo a una condición. Aquí, por ejemplo, en el mes de enero se puede ver una diversa tonalidad de verdes. Y se nota que los verdes más oscuros son los valores que están un poco más bajos. Y los valores que están más parecidos al amarillo son valores más altos. Entonces aquí se ha aplicado, no se han aplicado colores de rellenos de celdas, sino se han aplicado formatos condicionales. Y aquí se puede apreciar, por ejemplo, en el mes de junio, las temperaturas más altas aparecen con un rojo más intenso. Las temperaturas menores aparecen como en color naranja o combinación de algunos colores más tenues que los rojos. Entonces, para aplicar el formato condicional a un rango de celdas, tanto a una selección como a un rango con nombre, a una tabla de Excel y en Excel para Windows, incluso a un informe de tabla dinámica. O sea, podemos aplicar el formato donde se requiera, donde se considere necesario. Veamos entonces algunos ejemplos.
de formatos condicionales. Nos aparece esta lista de vendedores en un trimestre y los totales por vendedor y por mes. El formato condicional nos aparece en la ficha inicio, en la categoría de los estilos, y aquí aparece la opción de formato condicional. Entonces, podemos aplicar a esas cantidades, por ejemplo, ahí hay diversidad de reglas que se pueden aplicar. Si mostramos la breve ayuda, dice, marque fácilmente las tendencias y los modelos en los datos usando las barras, colores e iconos para resaltar visualmente valores importantes. ¿Y qué se puede resaltar? Las reglas son bastante comprensibles para poder aplicar. Si queremos resaltar valores mayores a una determinada cantidad o menores o rangos de valores iguales, resaltar textos, fechas, valores duplicados y aquí están todas las reglas que podemos aplicar. Iniciamos. Seleccionemos el rango de celdas de mes 1. En la barra de estado podemos apreciar el promedio de esas celdas. Dice que es de 1589.07. El recuento me está diciendo que hay 15 celdas seleccionadas. Y la suma de esas celdas seleccionadas, aquí lo tenemos abajo, pero también lo vemos en la barra de estado. 23.836. Por ejemplo, para aplicar esta regla de mayor que, vamos a decir, ahí automáticamente Excel ha tomado un valor. Está aplicándole a esa cantidad de 1733. Por ejemplo, yo le cambio, se lo puedo cambiar y le digo, quiero los valores mayores a 2000. Y está bien, ¿verdad? Que me lo haga así, está bien. Relleno rojo, claro, contexto rojo oscuro. Y ahí ya nos ha aplicado el formato condicional. Presiono aceptar. Se marcan los valores mayores a 2000. Voy a seleccionar el mes 2 y ahora voy a aplicar. La regla es menor que. Ahí igual nos sugiere un valor, pero nosotros podemos escribir el valor de nosotros. Yo le voy a escribir, por ejemplo, 1000. Para las celdas menores a 1000, digamos que voy a aplicar un relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Y ahí ya estoy aplicando formato condicional. El mes 3, sin total, ¿verdad? Solamente las ventas de cada vendedor. Entre. Y le podemos decir que nos dé los valores entre 1000 y 2000. Ahí yo lo escribo. Y que nos lo rellene, digamos, con relleno rojo claro. Ahí nosotros elegimos cómo queremos resaltar los valores. Aceptar. Ya se dio cuenta que antes de presionar aceptar, pues tenemos una vista previa, ¿verdad? Antes de aplicar el formato condicional. Me voy a quedar siempre con ese rango seleccionado.
Y dice, es igual a, si es que quisiéramos comparar un valor exacto, por ejemplo, 2000. Y que me lo rellene con texto rojo. Vean. Intencionalmente, ¿verdad? Para que funcionara con texto rojo. Este mismo rango de celdas ya lleva dos reglas de formato condicional aplicadas. Le puedo aplicar otra. Texto que contiene, por supuesto que aquí no va a funcionar en esa selección, porque solo hay números. Pero digamos que acá, en lugar de que diga vendedor 1, le vamos a escribir Angelina Rodríguez. Brian Coreas. Carlos Enríquez. César Mejía. Edwin Solís. Bueno, no está tildado, lo voy a dejar así. Estela Julias. González. Muy bien. Entonces, en la siguiente regla nos dice, voy a hacer lo siguiente. Voy a control clic, voy a arrastrar, voy a sacarle copia a la hoja. Voy a eliminar todos los formatos condicionales para que no se sature tanto de formatos condicionales. Voy a seleccionar donde he aplicado. Estoy trabajando en la copia de la hoja. Selecciono donde he aplicado formatos condicionales, voy al formato condicional, borrar reglas de toda la hoja. Le puedo decir seleccionadas, pero no quiero. Voy a seleccionar toda la tabla y voy a ir acá. Reglas para resaltar celdas. Texto que contiene. Yo puedo allí escribir alguno, ¿verdad? Angelina Rodríguez o Angelina Rodríguez, que me lo resalte, digamos, con borde rojo. No se va a notar, pero ahí le ha aplicado el borde rojo a la celda donde tiene ese contenido de Angelina Rodríguez. Voy a presionar aceptar. Casi no se nota. Ahí nosotros decidimos cómo queremos hacer notar el registro. Voy nuevamente, texto que contiene. Digamos que aquí, por ejemplo, hay apellido González dos veces. Digamos que vamos a escribir González y nos ubica los registros. Podemos nosotros trabajar con un formato personalizado que nos abre
este cuadro que ya conocemos. Están todas las pestañas del cuadro original, pero están las que podríamos utilizar. Es decir, que yo puedo cambiarle aquí color a la fuente. De manera predeterminada nos va a seleccionar ese color, pero podemos decir nosotros, queremos un color, se lo podemos cambiar, ¿verdad? Decir que queremos un color azul de la fuente. Aquí al borde igual le podemos cambiar y ponerle OK, que nos ponga en el contorno, ¿verdad? Que nos lo. Pero primero, digamos, vamos a seleccionar un color también que sea naranja. Podemos aplicarle al contorno. Relleno, si quisiéramos un color de trama. Quisiéramos efectos de relleno. Voy a presionar aceptar, a ver. Creo que no se va a notar bien. A presionar aceptar y ese es el cambio que ha tenido. No se nota muy bien, puedo ir a cambiarlo nuevamente. Lo voy a dejar así por asuntos de ejemplo. Entonces nos ha seleccionado un texto que contiene ese rango seleccionado. En las otras opciones dice una fecha. En este momento no fechas, pero digamos que vamos a agregar, voy a copiar la celda donde dice vendedor, voy a escribir fecha y voy a agregar algunas fechas. A ver, lo que yo hago casi siempre es para generar fechas aleatorias. Quiero ver qué número es este, 45.237. Voy a seleccionar todo este rango hasta aquí, hasta la 17. Voy a generar un aleatorio entre 45.200 y 45.237. Cierro paréntesis, control enter. Voy a copiar y pegar los valores. Y voy a cambiarle a fecha corta. Y me ha dado esas fechas. Entonces, si seleccionamos y queremos ubicar una fecha, aquí nos da las opciones de qué fechas queremos resaltar. Como no tengo una fecha de ayer, 6 de noviembre, no me está resaltando ninguna fecha. Hoy tampoco tengo la fecha de hoy, por eso no resalta. De mañana tampoco hay. Los últimos 7 días nos ha resaltado una fecha de los últimos 7 días. Semana pasada. Ahí tenemos fechas de la semana pasada. Esta semana. En esta fecha no hay fecha de esta semana. No la resalta. Semana siguiente no hay. Mes pasado resalta las fechas del mes pasado. Este mes, la fecha de este mes siguiente no hay. Entonces ahí nosotros vamos, digamos que me voy a quedar con ese resaltado. Aceptar para las fechas. Hay valores duplicados. En este momento valores duplicados no hay. Pero si intencionalmente quisiéramos valores duplicados, voy a duplicar algunos. Voy a hacer espacio aquí en el último registro. Voy a hacer clic sobre el 17, clic derecho, insertar. Y voy a insertar control Y para repetir la acción de insertar.
Control Y no inserta. Control Y lo que hace es repetir la última acción. Entonces, digamos, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a copiar las primeros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Las copio, me ubico en la 17 y las pego. Ahorita ya hay valores duplicados, porque de manera intencional lo hicimos. Entonces, seleccionamos y en el formato condicional, valores duplicados, exactamente resalta justamente los valores que yo acabo de copiar y pegar. También aquí podemos aplicar formato a las celdas únicas. Entonces ahí pues resalta los valores únicos. Le voy a cambiar, digamos, voy a ir a un formato personalizado y que el relleno aparezca sin color y solo tal vez la fuente quien no la... Digamos, yo aquí le puedo seleccionar el estilo negrita cursiva. Aceptar. Y ahí están los valores únicos, porque así se le dijo que les aplicara ese formato a los valores únicos. Reglas para valores superiores e inferiores. Días superiores. Aquí va a estar, tenemos que... Digamos que voy a seleccionar el de total, el rango de total, y como son 20 celdas seleccionadas. Entonces yo puedo decir que quiero que resalte los 10 valores superiores o simplemente usted le cambia que no sea 10, que sea 5 y usted dice solamente los 5 valores superiores o los tres valores superiores y que se lo resalte. También el 10% de valores superiores. El 10% indica que el 10% de 20 van a ser 2. O sea que solo me va a marcar, si yo le pongo, claro, yo aquí le puedo poner 10%. 50% o menos o más, podemos editar este número que nos lo marque con relleno verde, con texto verde oscuro, puede ser. Entonces, el 10%, claro, le cayó encima, ¿verdad?, del formato condicional que le había aplicado antes. Entonces, el 10% solo me va a tomar 2, pero si yo le escribo el 50%, me va a tomar la mitad de los valores. 50% de esos valores seleccionados. Que son los valores, el 10% de valores superiores. Y lo mismo aquí, la misma lógica. Los 10 inferiores o solamente usted dice, solamente quiero 3 inferiores. Y los tres inferiores le podemos dar un formato personalizado que a la fuente, por ejemplo, está bien que la ponga rojo y que la ponga en negrita. Aceptar. Ahí están los valores, los días inferiores de ese rango. Los tres, perdón. Los tres inferiores del rango. Creo que quedó seleccionado uno porque ya había uno marcado previamente. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De que en verdad queremos aplicar, qué formato queremos resaltar en el dato. Esto es lo mismo. 10% de valores inferiores. Que vamos a personalizar el formato y le vamos a decir que nos lo deje en azul claro. Aceptar. Como es el 10% de 20, ¿verdad? Entonces solamente son dos los que resalta de
valores inferiores, 10% de valores inferiores. Estoy aplicando formatos condicionales en el mismo rango. Valores que están por encima del promedio. ¿Cuánto es el promedio? 4.765 por encima del promedio. Y me vuelve a seleccionar eso, ¿verdad? Me está sustituyendo porque yo me he quedado en esa selección. Entonces, aquí podemos decir que sea de color. Estamos hablando de los valores. A ver, vamos a poner este. Este dice que es un verde. Veamos este. Este es el verde. ¿Aceptado? Los valores que están por encima del promedio. Y por debajo del promedio, ahí están hechos, ¿verdad? Que están por debajo del promedio, los que dejo en rojo. Podemos aplicar barras de datos también, cualquiera, ¿verdad? El relleno degradado que mejor nosotros consideremos. Fuertes. Esa barra de datos, vea que la barra de datos, pues de acuerdo a la cantidad, así va la barra o más abarcando la celda o la barra corta, ¿verdad? Barra corta o barra larga, de acuerdo al valor. También podemos aplicar un relleno sólido. Cualquier relleno sólido. Y ahí están las barras que se están comportando, su longitud depende del valor. También se pueden aplicar escalas de color. Me voy a cambiar de rango, voy a seleccionar mes 3. Aplicamos una escala de color, como lo vimos en el ejemplo, cualquier escala de color, ¿verdad? Ahí dice escala de colores, amarillo y verde. Escala de colores azul, blanco y rojo. Por ejemplo, esa. ¿A quién está aplicando los azules? A los valores más altos. Rojo a los valores menores. ¿Vale? Se está aplicando una escala de color. Podemos aplicar conjuntos de iconos como usted lo desee. ¿Quiere conjuntos de iconos que sean direccionales? Que sean de formas. Mire cómo a medida yo voy pasando el puntero sobre los iconos, ahí ustedes van viendo, ¿verdad? ¿Cuál es el que creen ustedes que mejor podrían aplicar? Valoración. ¿Y cómo se están comportando estas estrellas? La estrella completamente llena es para los valores más altos. Si quisiera personalizar el comportamiento de las estrellas, puedo ir a formato condicional y en esta opción donde dice administrar reglas, vea que dice que podemos crear, editar, eliminar y mostrar las reglas de formato condicional del libro usando el administrador de reglas de formato condicional. Mire todas las reglas que están aplicadas en ese rango de celda. Pero si yo quisiera, por ejemplo, modificar esta de conjunto de iconos, presiono editar regla. Y acá dice, ¿verdad? Hemos seleccionado este estilo de icono. De manera predeterminada, Excel asigna que para los valores mayores o iguales al 67%, la estrella está completamente llena.
Pero nosotros podríamos personalizar si así lo deseamos. Que no sea de tipo porcentual, que sea de tipo número. Y vea que aquí se cambia. Cuando el valor es mayor o igual o solo mayor, yo puedo personalizar eso y decir, quiero que los valores mayores a, quiero ver, 2500, a ellos que les aplique la estrella completa. Y si hago clic abajo, cambio el tipo número, eso yo lo puedo personalizar, ¿verdad? Y entonces, como hay tres posibles rangos que podemos utilizar, entonces podemos decirle, a ver, eso es para los mayores o iguales a 2500, pero por ejemplo, para los valores entre 1000, aquí le puedo poner mayor o igual a 1000, que la estrella la deje parcialmente coloreada. Hago clic arriba solamente para que automáticamente haga el cambio Excel, que para los valores menores a 1000, pues la estrella sea completamente blanca. Y ahí nosotros ya lo hemos personalizado. Aquí dice que este conjunto de iconos se aplica, por supuesto, al rango que está seleccionado, que va desde E3 hasta E22. Ahí se aplica. Y hemos personalizado el comportamiento de las estrellas. Nueva regla, pues que aparece lo mismo, ¿verdad? Voy a seleccionar el rango de mes 2. Y aquí en nueva regla, aquí podemos aplicar esto. Básicamente es algo muy parecido a lo que ya tenemos aquí. En todas me va a aparecer la opción de más reglas, que es lo mismo venir aquí a nueva regla. En todas. Aparece más reglas. Más reglas, más reglas. Y en todas es igual a que yo me venga acá a nueva regla. Y aquí hay algunas opciones, son casi que, son bien parecidas a las que ya hemos aplicado. Aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Entonces aquí dice que podemos aplicar escala de dos colores, de tres colores, barras de datos, conjunto de iconos, que ya lo vimos de las opciones que están disponibles. ¿De qué tipo? Valores más bajos, números, porcentuales, fórmulas subpercentiles. Y lo mismo aquí para valores máximos. ¿Queremos cambiar color? Aquí lo podemos hacer. ¿Queremos personalizar esos colores? Lo podemos hacer acá. Dice aquí, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces, aquí podemos nosotros decir, o queremos resaltar un valor específico, o un texto específico, o fechas, o celdas en blanco. Veamos, dice sin espacios en blanco, errores y sin errores. Aquí no hay celdas en blanco, pero digamos que voy a hacer otra vez. Voy a borrar las reglas. Voy a borrar las reglas de toda la hoja para verificar ese comportamiento. Nueva regla. Estábamos acá, ¿verdad? Pero íbamos a dejar esas celdas en blanco, por ejemplo. Entonces voy a seleccionar la regla que le dé formato únicamente a las celdas en blanco. ¿Qué formato? ¿Cómo queremos que lo resalte? Tenemos que le vamos a decir que lo resalte.
Permítame que me toca que mover esto siempre. Que resalte, por ejemplo, que el relleno lo ponga. Que ponga así el relleno, por ejemplo. Y ahí solamente me ha rellenado las celdas en blanco. Y aquí podemos seleccionar lo que en algún momento vayamos a necesitar, como las palabras son bastante comprensibles, ¿verdad? Entonces ahí podemos nosotros tocar esos valores y podemos ir personalizando el formato. Aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Entonces ahí está que ustedes pueden decir que me aplique formato a los primeros 10% del rango o a los últimos 10% del rango. Aquí está formato para que se pueda distinguir. Aplicar formato únicamente a los valores que están por encima o por debajo del promedio, ya lo hicimos, ¿verdad? O mayores o iguales, o menores o iguales. Aquí para los que trabajan con estadística, ¿verdad? Con desviaciones estándar, también tienen esas opciones. Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Ya verificamos eso. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Aquí podemos escribir una fórmula que puede ser bien parecida a las reglas que tenemos. Por ejemplo, vamos, voy a ir a, ahí puede ser. A ver. De este rango. Vamos a ver, voy a seleccionar todo el rango. Voy a ir a formato condicional, nueva regla. Utilice una fórmula. Entonces, mi fórmula puede ser que sea. La fórmula siempre las iniciamos con el signo igual. Y quiero que me resalte. Vamos a ver, voy a seleccionar esta celda, por ejemplo. Voy a seleccionar esa celda, pero le tengo que quitar las referencias absolutas, porque digamos, yo quiero que me marque las que sean menores. Vamos a ver, menores a 3.000. Pero no tenemos menores a 3.000. Para que me funcione, a 3.500. Pero si yo lo dejo así, ok, le voy a aplicar un formato. Y le voy a decir que, por ejemplo, que solo me cambie la fuente, que la ponga en negrita. Y que le ponga un color. Azul está bien. Voy a presionar aceptar y le voy a presionar aceptar. No me marcó nada por lo que les mencionaba. Porque como le dejé la referencia absoluta, entonces solo me tomó esta celda. Entonces ahí yo tengo que cambiarle la referencia. Voy nuevamente a formato condicional, pero ahora voy a administrar reglas porque como ya existe la regla que se aplica. Aquí dice que se va a aplicar al rango que yo tengo seleccionado, desde A3 hasta F22. Dice que se va a aplicar esa regla. La voy a editar y la fórmula que yo puse fue esta. F3 menor a 3.500. Voy a editarla. Entonces les decía que le tengo que quitar esos signos de dólar.
como yo solo quiero que me aplique a este rango de total, mejor sí le voy a dejar fijado la columna, porque solo en esta columna lo quiero aplicar, ya que tengo todo seleccionado, entonces no quiero, vaya, veamos qué pasaría si lo dejo así. Creo que no vamos a ver mayor cosa porque allí es el único, no vamos a ver mayor cosa. Voy a presionar aceptar. Eso es lo que pasa. Que como yo dejé la referencia relativa con todo el rango seleccionado y le dije que aquellos valores menores a 3.500, entonces me seleccionó todo. Voy de nuevo a administrar reglas y verifico siempre, mi fórmula está relativa, la referencia, y no debería estar así. Y dice que lo va a aplicar a todo el rango, desde A3 a F22, que es lo que yo tengo seleccionado. Voy a editar la regla, voy a fijar la columna. Y voy a dejar la fila relativa porque quiero que se aplique acá. Aceptar. Y ahora, vaya, ¿qué ha sucedido? Que sí, digamos, me respetó la columna porque yo puse de referencia esta, pero como yo tenía seleccionado todo el rango. Aquí puede ser que les funcione por si ustedes, de alguna manera, no solo quieren resaltar este rango, porque se fijaron que en las aplicaciones anteriores yo solo seleccionaba un rango y se aplicaba a la selección. Pero de pronto ustedes dicen, quiero que me resalte todo, no solo el total, sino que el registro completo. ¿Quiénes son esos vendedores que en la venta trimestral tienen una venta menor a 3.500? Entonces aquí se ha venido a seleccionar todo el registro, pero ha dependido, todo el factor principal está aquí, porque esa fue la condición. Resálteme la venta trimestral menor a 3.500, pero no solo eso, sino que quiero ver todos los registros de ese vendedor cuya venta trimestral es menor a 3.500. Entonces resaltó todo, porque yo tenía todo seleccionado. Pero si no quisieran eso, ¿verdad? A veces se necesita así, que no solo marque la celda específica, sino que nos marque todo el registro. Entonces hacemos lo que acabo de hacer. Selecciona completamente los elementos dependiendo de este criterio. Digamos que ahí ya pues aplicamos esa regla. Veamos qué otra fórmula podemos aplicar. A ver, ¿qué otra regla consideran ustedes que se puede aplicar? Puesto que, como les mencionaba, las reglas están bastante comprensibles como para decir, quiero resaltar este criterio en esta celda. ¿Formato condicional creen ustedes que podríamos aplicar? ¿Alguien que nos dé un ejemplo? Un ejemplo de cómo aplicarían ustedes el formato condicional. ¿Lo aplicarían ustedes? Se podría aplicar, por ejemplo, entre fechas que tengan que ver entre el 20 y el 30 de octubre.
Okay. A ver. Las fechas entre el 20 y el 30 de octubre. Vamos a ir a formato condicional. Y por aquí teníamos una cosa que dice una fecha, aunque aquí dice solo una fecha, ¿verdad? Vamos a resaltar. Vamos a ver. Vamos a poner entre 20 de octubre y ahí tenemos, ¿verdad? Ahí estamos resaltando las fechas. Entre el 20, ¿verdad? Solo aquí verificamos al 30. Pero fíjense, va, ahí ya la resaltó, ¿verdad? Pero si quisiéramos así, digamos, voy a hacer una nueva regla. Utilice una fórmula. Entonces aquí le vamos a decir que igual al primer dato representante del rango, recuerde que tenemos que quitarle el dólar a la fila para que solamente nos deje congelada la columna de la fecha y por supuesto que haga los desplazamientos por filas para que vaya haciendo la comparación. Entonces le voy a poner que sea mayor o igual al 20 de octubre de 2020. Va, lo voy a dejar así, voy a ver qué pasa. Solo vamos a dejarle un formato de fuente negrita y tal vez un color, naranja. Solo le he puesto una condición. Voy a presionar aceptar. Ah, pero aquí vamos a ir a revisar eso. Administrar reglas. Que A3 sea mayor o igual al 20 de octubre del 2023. Ahí tenemos, ajá, ¿y qué más dice aquí? Que se aplica todo el rango que yo seleccioné. A ver, la vamos a editar. Saqué, wow, quiero ver, ahí no he entendido qué es lo que ha hecho porque. A ver, voy a hacer esto. Porque, vaya, por ejemplo, aquí hay un 1 de octubre que no me tenía que haber hecho nada, ¿verdad? Pero veamos qué sucede. No hizo nada porque no me tomó, es decir, me anuló esa forma en la que yo le dejé esa fecha, me la anuló. Entonces, editar. Diciéndole la referencia a tres. Esto porque quisiera como hacer la selección de todo el registro, ¿verdad? Pero si no, vamos a tener que dejar marcada solamente la fecha, como se lo mostré hace un momento, pero solo déjenme seguir viendo esto. Vaya, esto no me lo aceptó, pero sin las comillas tampoco me lo aceptó. Ah, y esa es otra cosa. Fíjense que cuando estamos dentro de este cuadro,
no podemos estar moviendo las flechas, porque mire lo que pasa. O sea, yo muevo las flechas y lo que hace es que me identifica alguna celda de las que tengo en la hoja. Entonces aquí no podemos usar las flechas, sino que solamente con el puntero, ¿verdad? Pero, vaya, voy a aceptar, pero voy a editar aquí. Y si no, aquí yo solo le digo, no me lo aplique a todo el rango, sino que le borro eso, ¿verdad? Y en esta caja le digo que solo me lo aplique a ese rango que acabo de seleccionar. Si presiono aceptar, pero aquí no nos está dejando. Me está marcando todo. Si no, voy a tener que. A ver, creo que con control Z, sí, va a deshacer, ok. Si no, vamos a tener que dejarlo como valores aquí, ¿verdad? Resaltar para celdas entre esas fechas que ya habíamos escrito. Aquí si no nos daba problema. Del 20 al 30, sí, aquí no nos da problema porque nos está resaltando las fechas que son. Entonces, ahí hemos resaltado pues un rango de fechas. Vamos a ver aquí qué más podemos aplicar. Ya aplicamos. A ver. Podemos también hacer que como dice que podemos hacer fórmulas, entonces podemos, digamos, aquí en el, digamos aquí en el total. Veamos qué pasaría. ¿Qué pasaría si yo selecciono este rango y me voy al formato condicional, le digo nueva regla? Utilice una fórmula y, por ejemplo, le digo, como es una fórmula, iniciamos con el signo igual y digamos, este valor es este valor. Le voy a quitar la referencia absoluta completa. Le voy a quitar el signo de dólar al número. Y como es una, digamos, si ese valor es mayor o igual a este, digamos, a este total, que en teoría nunca debería de cumplirse, en teoría. Si este valor es mayor o igual a este total, entonces podemos decirle que lo multiplique o que el total lo multiplique por algo, qué sé yo, por el punto uno, tal vez 0.1, solo por hacer un ejemplo, ¿verdad? Vamos a darle un formato de, vamos a poner un relleno, este color, aceptar. ¿Qué efecto tiene esta fórmula? Voy a presionar aceptar. Me los marcó todos.
Si estos valores son mayores o iguales a este total, ajá, por la referencia que le dejé, ¿verdad? Aunque le dejamos seleccionada, solamente voy a ir a administrar reglas y se supone que dejé anclada la columna. Pero como seleccioné todo el rango, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo si este valor estaba ahí, ese 4200. Quiero ver si ese valor estaba. Ajá, ese mismo. Administra reglas. Es. Aquí, como solo lo estoy comparando con un mismo valor absoluto, ¿verdad? Un mismo valor absoluto, solo lo comparé con esta celda, con F3. Y voy a ver qué pasó con 11.300. Ajá, tenemos ese mismo valor. Ok. Aquí. Ellas son las 9. Vaya. Quiero ver qué tema tenemos acá, formato. Solo voy a hacer un cambio más. Híjole, ya nos agarró la tarde, pero solo voy a hacer un cambio más. Voy a editarla, voy a dejar esa celda completamente variable, ¿verdad? Para ver qué pasa con los valores de los meses. Voy a ver si es que tiene, sí, ahora sí tuvo un cambio, ¿verdad? No, tampoco lo tuvo. Porque le estoy diciendo que si esa celda es mayor o igual a. Voy a hacer un último cambio. Es que algo tiene que pasar, porque le estoy diciendo que el valor de ese 3. A ver, voy a dejarle solo anclada la columna F y voy a ver qué pasa. Pues es que no me cambia nada. Miren, ya nos agarró la tarde. Yo voy a ver qué en verdad ha pasado con él, porque debería de hacer la multiplicación, ¿verdad? De lo que le estamos diciendo. Voy a dejarlos hasta aquí. Disculpen que hoy sí nos pasamos, ¿verdad? Ya nos están esperando en la otra clase y posiblemente a ustedes también. Quedé pendiente con eso. Voy a aclarárselos mañana. Voy a dejarlo hasta ahí. Y finalizamos. Muchas gracias y que tengan Gracias, buenas noches. buenas Buenas noches. noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches.